¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén preparados para lo que viene. Bueno, preparados entre comillas, para lo que se viene en este video. Como escuché, como vieron al inicio, ya edité un poco más, pero ese no es el tema de este video. Por si, para avisarles, estoy jugando, bueno, no es en vivo, obviamente, esta partida ya es comentada. O sea, la grabé y la estoy comentando ahorita. La grabé por el mismo tema de que, pues, no sé, me llegó a la mente grabar un video sin que yo lo comentara así en vivo. Como verán, estoy aquí en galería. Y bueno, ya, pues, a ver, voy a comentar este video. Esta es una clasificatoria primero que nada. Ay, madre mía, que me da tos. Lo primero que tienen que saber si es que es una clasificatoria. Y lo segundo que va a estar épica, ¿ok? O sea, esta clasificación. Bueno, épica entre comillas, ¿ok? Que tampoco es que así sea. Que me hice 49 kills, o sea, tampoco. Que eso es prácticamente imposible, pero bueno. Pues sí, o sea, esta partida, en mi opinión, quedó muy buena. Porque, bueno, no les voy a hacer spoiler, de hecho. A ver, voy a comentar un poquito y a lo mejor hago uno que otro corte, aparte de los que están en el video. Así que bueno. Ay, lo siento, lo siento, lo siento. Que no se puede contener uno. A ver, ahora sí, a ver. Aquí yo me estaba equipando. Yo, mi técnica de para jugar clasificatorias es caer el. Que me trabo. Que es caer en lugares un poquito alejados. Y ya luego ir a matar gente. O sea, alejados, ¿por qué? Porque ahí tengo todo el loot para mí. Y bueno, también depende, estaría bien, ¿no? Que cayera una o dos, una persona para matarla, pero bueno, ahí hago un corte. Y honestamente, les voy a ser honestos, no les voy a mentir, ¿ok? Ahí dije yo, me voy a poner a campear. Pero, como les decía, tenía pensado yo campear. Bueno, primero que nada, no sé si este video estaba bien grabado. Les decía, tenía pensado yo campear, pero luego dije, no, mejor no, vamos a jugar agresive. Bueno, agresive, no tan agresivo, pero pues sí, no campear, ¿no? Aquí pasó algo, extraño. Ay, madre mía, la tos, bueno, ya. Bueno, extraño no, pero sí como rarito. Mira, ahí me encuentro a alguien y comienza una persecución épica. Bueno, ni tan épica porque se perdió ahí, pero bueno. Ya luego. Aquí yo tengo un chaleco nivel 3 porque encontré un reparador en un corte que hice. Aquí me agacho, me lo pongo y volteo para atrás porque me da miedo que venga el del coche que estaba atrás. Entonces me lo puse rápido y ya me fui hasta el infinito y más allá, ¿no? Este video no sé si quede tan largo, pero lo que sí es que va a ser pues chido, ¿no? Va a quedar bien. Porque hace tiempo que no subo victorias al canal. De hecho, creo que subí una. No me acuerdo. Bueno, pero bueno, a ver. Que no les quiero hacer más spoilers. Por ahí veo un airdrop y digo, voy a ver qué tiene. Vamos a lootear, ¿no? A lootear, como dicen por ahí. Mira, voy a lootear. No es cierto, no. Ya, a ver. Ahí veo un jeep. Digo, bueno, alguien a lo mejor lo dejó ahí, no sé. Me bajo. Veo qué tiene. Me aparece la cosa esta que dice que tengo poco espacio. A ver, luego. A ver, voy a hacer un corte, ¿ok? Hice un corte hasta la parte, pues, chida del video. Por ahí quiero atropellar a ese. Pero no me lo permite porque pone una pared glue ahí. ¡Pum! Atropello a ese. Bien pude haberme bajado a matarlo y dirán ustedes, ¡ay, lo mataste con carro! Que no sé qué tanto. Que eres un desconsiderado. Bueno, desconsiderado no. Si no sería. Que eres un cobarde, que no lo mataste. Bueno, a ver, no me podía arriesgar. Primero que nada, se iba a subir al coche, al Monster Tracken. Ese gallito por ahí, al coche. Ya, a ver. Se iba a subir al Monster Tracken, uno. Ese, se iba a subir al Monster Tracken. Segundo, había otro atrás de mí disparándome, o sea que no podía jugármela, ¿ok? Por ahí también quiero atropellar a ese. Pero se sube, no me lo permite. Veo ahí que hay alguien en el techo de la. Del. No sé cómo se llame, de la cosa esa. De la cosa esa de Sky Lodge o Sky Lodge o como se conozca.
Por ahí yo, pum, me subo ahí. Digo, ¿cómo lo mato? Y me termino subiendo con el carro, porque ese carro, les dije que esa camioneta iba a ser importante para el video, porque es la que uso en casi todo el video. Ay, que debiste bajarte a matarlos, que no sé qué tanto. Sí, pude hacerlo, pero yo quería asegurar los puntitos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya me iban a subir bastantitos puntos, pero yo quería más, ¿no? Ese tipo me dispara, me deja la camioneta tocadísima y luego no sé qué hace. O sea, creo que se tiró, pero ahí no sale que se eliminó. O sea, ahí se tiró, pero no salió, como que se eliminó. Entonces eso fue un encuentro con un Illuminati, ¿ok? Y escapó así de la nada. Y ahí yo sin querer le pego a la camioneta. Ojo, fue sin querer, ¿eh? Ay, madre mía. Ahí ven un puntito en esa montaña. Bueno, pues ese puntito es una persona. Y yo zigzagueo para que no me dé. Y ahí me esconden en la camioneta. Y le vuelvo a pegar el coche. Y ahí le quiero disparar, pero la hitbox no me lo permite. Si no saben qué es la hitbox, es pues como el donde le puedes dar algún objeto, ¿no? Ahí lo mato con mi SKS. La hitbox ahí, pues, les digo, o sea, es donde puedes tú darle algo. Pues esa es la hitbox, ¿no? Ya luego haré un video explicando cosas que digo en mis videos. Y ahí quiero ir por el loot de ese tipo para ver si tiene botiquines. Ya que, bueno, tengo LP, pero pues no es tan, no cura tanto. Y me doy cuenta que no puedo bajar porque hay una gran caída. Luego, ahí le quiero disparar a ese tipo y vean. Me vuelve a trolear la hitbox. Troleadas de hitbox 2. Y ahí le quiero disparar otra vez. Y me vuelve a trolear la hitbox. Troleadas de hitbox 3. O sea, la hitbox ya me va troleando como 3 o 4 veces en ese video. Bueno, en ese cachito, ¿sabes? O sea, así de troll es la hitbox para mí. Luego, a ver, esa parte es medio aburrida, así que voy a moverla. Listo, ya llegué. Por ahí le quiero disparar a ese tipo y me vuelve a trolear la hitbox. O sea, pinche hitbox trolls. Troll. Ya va como 4 veces que me trolea la hitbox. Primero, espero que les esté gustando este video. Ya le puse canción de fondo. Le quiero disparar y se mete a la casa. Y digo, bueno, tiene que salir. Ahí no le apunto bien. Le disparo y me vuelve a trolear la hitbox. ¿What? Me troleó la hitbox un montón de veces. Y ya ahí yo dejo que se peleen. Van a quedar 2. Ahí tengo entradas en primera fila para la pelea. Toda chévere ahí, toda suculenta. Ahí quiero aventar una granada, pero siento que no le va a dar al personaje. Entonces yo me pongo un poquito más atrás. Ahí calculo bien la granada, la disparo y me vuelvo a trolear la hitbox. Madre mía, cómo está de troll la hitbox conmigo. Entonces yo digo, bueno, la zona cierra en medio campo. Y entonces yo, como estoy arriba del techo, digo, bueno, agarro mi SKS para que cuando el tipo venga, le dispare yo con mi SKS o con mi P90. No, con mi MP40 y lo mate. Así, o sea, ese era el plan que yo tenía. Me pongo a bailar mientras con el emote que me compré. Empieza a disparar y yo digo, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí? Y de repente, pum, se elimina. Ángel 1-3-2 crack, se elimina. O sea, se eliminó. Y yo me pongo a bailar como todo un pro que soy, ganando el nivel. Bueno, el nivel no, la partida, bueno. Y ahí yo corto el video, más o menos por ahí, nada más me pongo a bailar para festejar. Y esta clasificatoria no tenía pensado ganarla, o sea, no tenía en mente ganarla. Y ahí me suben 60, 70 puntazos, wow. Y somos platino 1, gente. Bueno, soy platino 1. Y ahí más o menos por ahí corto el video de mi espectacular bulla. Sí, ahí lo corto. Y pues ya, nada, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, yo me voy y hasta la próxima. Adiós.